Google Maps capta misteriosos hombres enmascarados y se hacen viral. Google Maps continúa dando de qué hablar y es que esta vez en Reddit se hicieron virales una serie de capturas de pantalla de una carretera de México en donde cuatro hombres vestidos con máscara ven directamente a la cámara de Google. En las imágenes se puede apreciar a un grupo de personas en medio de la carretera Moctezuma Nanosari de García en el municipio Los Hoyos en Sonora. Los enmascarados están divididos en grupo de dos a los costados de la carretera. Uno de los hombres porta una máscara de scream y justo al lado de él hay otro que porta la máscara del luchador mexicano La Parca. Del otro lado del camino se encuentra una persona con rostro de hombre lobo y otra con una máscara de espantapájaros. Como era de esperarse, los internautas pronto comenzaron a realizar teorías sobre la aparición de estos personajes y una de las que más destacó fue que eran integrantes de un cártel del crimen organizado. Lo más realista aseguraron que simplemente la fotografía fue tomada justo en octubre o noviembre de los festejos de Halloween o Día de Muertos. Y es que este tipo de historias suelen llamar la atención de los usuarios. Recientemente, un internauta logró percatarse de un choque en bicicleta que también fue captado en Google Maps, las capturas de pantalla pronto se hicieron virales ya que los usuarios no podían creer que efectivamente la aplicación captó el momento justo del choque. Pero ¿a ustedes, ¿qué les pareció? Déganos tus comentarios, yo soy el chico viral, hasta la próxima.